y tenemos, por supuesto, una entrevista súper importante para el día de hoy, 4 de noviembre. Nos acompaña, por supuesto, Enrique Cano. Él es director general de Providence Travel Group. En nuestro segmento de turismo vamos a hablar acerca de esos lugares turísticos importantes de Panamá. Bienvenido a En la Mañana, Enrique. Gracias, Yami, por la oportunidad. Es para nosotros y para los televidentes una gran oportunidad de llegar al público y principalmente para destacar, como bien lo acabas de decir, turismo para hacer en Panamá. No podemos hacer turismo si primero no conocemos nuestro país. Por supuesto, y durante los últimos años, Enrique, yo he visto a través de las redes sociales que se está promoviendo mucho el turismo interno, el turismo ecológico, lugares chorros, lugares de verdad, quizás incluso recónditos en algunos puntos de nuestro país que desconocíamos. Completamente es cierto. En los últimos años y definitivamente la pandemia nos ha tenido que reinventar. Hay muchos lugares, puntos turísticos en el interior del país que hoy por hoy están renaciendo, se están reinventando. Y nosotros, las agencias de viajes, tenemos una labor titánica principalmente para destacar estos lugares. Y es evidente, llegaron las fiestas patrias y todas las familias panameñas quieren hacer algo diferente. Entonces, hemos venido acá a mencionarles, como bien lo acabas de decir, esos lugares que definitivamente merecen conocer. Te puedo mencionar iniciando, claro, uno de sí. Ellos es Costa Riva de Colón, Playa Escondida. Es un lugar de playa que definitivamente está relativamente cerca de la ciudad y es un lugar maravilloso para conocer en familia. Tiene gran variedad de hostales, resort, que definitivamente nos harán conocer y estar con unas merecidas vacaciones como todos queremos. Esto en el lado atlántico. De pronto en el Pacífico, ¿qué hay que la gente de pronto no conoce todavía, no se atreve a ir? ¿Qué lugares de repente podrías tú recomendar, Enrique? Definitivamente en el lado Pacífico, y en un lugar muy importante que inclusive las autoridades están empezando a rescatar porque estaba prácticamente muerto, es el Valle de Antón. El Valle de Antón hoy por hoy ofrece un sinfín de oportunidades hoteleras, hostales, con muy bajo costo, porque definitivamente para conocer Panamá no se necesita mucho presupuesto. Lo importante es tener las ganas, organizarse y definitivamente salir a recorrer el país. Me gusta que hayas dado en ese punto, porque a lo largo de los últimos años, y si bien hay promociones a otros países, países hermanos, por ejemplo Colombia, hay mucha gente que de pronto se queja que puede viajar con menos presupuesto a Colombia, conocer otro país, y también dicen, bueno, es que ir a San Blas o ir a Bocas del Toro es un poco más costoso. Yo siempre digo, pues en Panamá tenemos hermosas playas, hermosos lugares y que valen la pena. Obviamente, quizás el tema de la distancia, pero eso tiene un motivo para que compartas con toda la audiencia que nos ve en la mañana. Correcto. ¿Qué sucede? A lo largo de los últimos años, definitivamente la parte de turismo interno se había visto marcada por eso. Han salido infinidad de oportunidades, como bien lo acaba de decir, para conocer otros países, que de una u otra manera, haciendo comparación con lo local, salía más económico. Y es allí donde inicialmente comenté que nos hemos reinventado. Antes no se daba mucho lo que eran hostales, casas donde las personas ofrecían sus hospedajes para recibir turistas, y hoy por hoy eso es lo que estamos conociendo y estamos descubriendo en el interior del país. En lo que es, como mencionamos, el Valle de Antón, un sinfín de hostales que te puedo decir hasta menos de $15 la noche, que eso es sumamente importante, lógicamente, cuando tenemos una familia numerosa. Si nos vamos un poquito más lejos de la ciudad, vamos a llegar directamente a lo que es la zona que me encanta particularmente, que es Veraguas. Veraguas tiene un sinfín de actividades por hacer y una que vengo a destacar el día de hoy es La Yeguada, un lugar para hacer ecoturismo. En este lugar las familias tienen oportunidad de hacer camping, de nadar en diferentes lagos, playas accesibles que tienen para conocer y tener un contacto y un turismo diferente con lo que es la naturaleza. También en el área de Los Santos, también en el área de Azuero, tanto en la provincia de Los Santos como en la provincia de Herrera, también tenemos muchísimas playas maravillosas, no solo nacionales y también extranjeros que van a estas zonas
para disfrutar pues de el turismo de nuestro país. Es correcto, acabas de mencionar mi provincia, yo soy de Los Santos, y en los últimos años nos hemos dedicado a nivel familiar a conocer y descubrir esta zona. Pedací se ha convertido una joya de turismo, una joya que definitivamente está teniendo cualquier cantidad de opciones hoteleras con muy bajo costo y también muchos lugares que se desconocían. Uno de ellos que te puedo mencionar que es muy visitado en estas fechas, fiestas patrias, es Cambutal. En este lugar vas a conocer y ver unas playas hermosas con una gastronomía, porque los lugareños se han reinventado y están ofreciendo una gastronomía deliciosa. Todo esto un complemento para que las vacaciones en estos lugares familiares, personas que vienen del extranjero, disfruten y conozcan esta parte de la provincia de Los Santos, que definitivamente es muy bien visitada en los últimos tiempos y que merece ser resaltada mucho más. Enrique, y ahora que mencionas Cambutal, yo debo decir que tiene los mejores atardeceres que yo he visto en este país. Definitivamente Cambutal es un lugar bellísimo, hermoso y que sin duda alguna yo lo recomiendo. Pero también quiero preguntarte, Enrique, porque a través de la pandemia COVID-19, el turismo fue uno de los rubros que se vio duramente golpeado. ¿Qué se está haciendo en Panamá para reactivar el turismo y también que la gente agarre un poquito más de confianza? Evidentemente, como bien lo acabas de decir, yo creo que uno de los rubros que más golpeados en pandemia fue el sector turismo. Estamos haciendo también, como mencionamos, una labor titánica devolviéndole esa confianza al turista, no solo nacional, sino al extranjero. Y una de las cosas nosotros, principalmente como agencia, estamos desarrollando es la facilidad de pago. Antes los turistas, el nacional, tenía prácticamente que cancelar todo de contado porque definitivamente eran las políticas. La pandemia nos llevó a flexibilizar esas políticas, darle más facilidad de pago a los clientes que pudieran, como decimos a buen panameño, pagarlo poco a poco. Uno, eso incentiva mucho más a las personas de poder viajar porque manejan de repente un presupuesto que lo van sacando por quincena y tienen esa oportunidad. Adicionalmente, también desarrollando campañas, promociones especiales con descuentos, haciendo alianzas con este tipo de hostales que definitivamente tienen muy buen potencial, muy buen servicio y de esa manera le brinda a los turistas la oportunidad de conocer. Bueno, y también en la provincia de Chiriquí hay lugares maravillosos que visitar y más a toda esa gente que le gusta un poquito de frío también, ¿no? Definitivamente, en la provincia de Chiriquí es una provincia que ofrece, en pocos minutos estás en frío y en pocos minutos estás en calor. Recientemente visitamos el Parque Nacional La Amistad, que de hecho fue declarado por la UNESCO Monumento de la Humanidad Internacional. Es un lugar que permite también hacer turismo ecológico. Muchas familias llegan, acampan, tienen esa oportunidad de tener un contacto directo con la naturaleza. Es completamente fácil llegar, queda en la comunidad de Las Nubes en la provincia de Chiriquí y ofrece también cualquier cantidad de opciones hoteleras, turísticos, tales que le van a brindar a las familias unas excelentes vacaciones. Bueno, definitivamente hay lugares que si usted no los conoce, puede ir anotándolos y también visitarlos ahora que se aproxima el verano para que ustedes puedan ir a ver todos esos lugares recomendados en diferentes provincias. Gracias, Enrique, por acompañarnos en este programa especial del día de hoy, 4 de noviembre. Ahora